Amigos, esta hora tenemos vía telefónica a Renzo Rosales, analista político, está en Guatemala y con él vamos a conversar sobre esta decisión de última hora del presidente Jimmy Morales de expulsar entonces a la Comisión contra la Corrupción y la Impunidad, la CICIG. Bienvenido, señor Rosal. Un placer estar con ustedes. A las órdenes. Fíjese, ¿qué mensaje está dando el presidente Jimmy Morales? ¿Qué significa que haya retirado, sacado la comisión, la CICIG de Guatemala? Bueno, en principio habría que separar como dos tipos de mensajes. El mensaje que dio el presidente no habla directamente de la expulsión inmediata de la CICIG y del comisionado del ARCE, sino lo que habla en términos formales es como la terminación del mandato. Recordemos que el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad finaliza en septiembre del próximo año. Entonces, a estas alturas estamos hablando de que con un año de anticipación se está indicando que no habría continuidad, pero el mensaje sutil, digamos, el mensaje que está por debajo es precisamente la finalización del trabajo de la Comisión y que durante este año que resta se encargue nada más de lo que el presidente ha denominado el traslado de capacidades. Eso se entendería, digamos, aunque no está, como digo, no está explícito, pero una consideración es la expulsión del comisionado. Recordemos que también en próximos días estaba por vencerse la visa, el visado, que si de otros funcionarios de la comisión, los funcionarios internacionales, así que indicaría que de pronto no habría tal extensión de la visa de residencia temporal en Guatemala y que eso significaría la salida, digamos, pero por un mecanismo distinto al que se intentó hace un año, que era por el mecanismo de la expulsión, y en este caso sería por la no renovación de la visa. Así que de momento hay reina en Guatemala un ambiente de confusión por esta falta de claridad en el mensaje. Lo que está claro es que hay un retroceso significativo en el país, que el presidente Jimmy Morales acaba de consagrar un retroceso y plegarse a los intereses de los sectores pro impunidad. El hecho, la imagen es chocante, el hecho de que el presidente cuando anuncia esto se va a acompañar jefes del ejército, comandantes de diversas bases militares. Eso es una imagen que en Guatemala estuvo muy de boga en los años 80, pero que en estos 30 años de supuesto desarrollo ahora encontramos un franco retroceso. Así que estamos otra vez inmersos en un nuevo capítulo de crisis político e institucional en el país. Pero no se puede decir entonces que la Iván Velásquez, la comisión tiene sus horas contadas, que en los próximos minutos tiene que salir. ¿Cómo sería el procedimiento, señor Rosal? Digamos que en este caso, el año pasado, precisamente a estas alturas, el 11 de septiembre para ser, perdón, el 17 de agosto del año pasado, hace poco más de un año, el presidente anunció públicamente el declarar no grato al comisionado Velásquez. Unas horas después, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala dio con lugar unos amparos que se habían colocado y por lo tanto esa decisión se quedó sin concretarse. Ahora lo que estamos viendo es que un año exacto después, el presidente está llevando a cabo como el mismo objetivo, pero a través de tácticas, digamos, y de mecanismos más disfrazados. Así que creo que en este caso lo que estamos esperando es que precisamente la Corte de Constitucionalidad, que fue quien le corrigió la plana al presidente Morales, en esta ocasión lo vuelva a hacer. Y también estamos esperando la reacción de otros sectores del país. Están convocados ya diversas agrupaciones sociales a una manifestación hoy precisamente a las 2 de la tarde, en unos minutos, en la Plaza Central. Entonces creo que hay muestras de descontento muy generalizado. Lo que hace es empeorar esta crisis que prevalece desde hace 3 años, desde 2015, y recordarnos, como digo, este capítulo ingrato de que tras el intento de sacar a la expulsión de la comisión pueda venirse una ola de represión, de represalias muy significativas. Muchas gracias, señor Rosal. Gracias por contestar nuestra llamada y, bueno, conversar sobre este tema. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes por estar atentos al país, a Guatemala. Bueno, con esta información de la situación en Guatemala, hacemos una pausa, pero en breve volvemos con más noticias.